Recomiendo, y en esta ocasión vamos a mangiare, ¿eh? Porque aquí hay, bueno, hay mucha especialidad italiana, aunque la carta es internacional, hay exquisiteces. Está en Tucumán, aquí en calle Tucumán, por supuesto, Santa Fe, entre 1 de mayo y 4 de enero. Buon mangiare, buon mangiare. Y bueno, vamos a charlar con alguien que seguramente la gente, sobre todo la gente que le gusta el fútbol y la gente que no es ajena a la popularidad, lo reconoce de hace unos años, y la gente de San José Viejo y mucha gente de Santa Fe también, por supuesto, pero más en San José Viejo, porque siempre fuiste un hombre, el Quito Vázquez, ¿no? Quito Chávez. Chávez, ay, perdón, mira, estaba. ¿Sabes lo que pasa? Venía escuchando la radio y me quedé. Bueno, perdóname. No, está bien, Quito, vos has sido DT de Colombia. Bueno, siempre. Preparador físico. Siempre te has dedicado a lo que es la educación física, y nunca mejor dicho, ¿no? Educación física. Soy profe de educación física hace 40 años. Me recibí en el año 75, así que tengo algo de historia en este. Mirá. Sí, fui preparador físico de varios equipos. Tuve prácticamente 20 años en distintos clubes de liga, de la Liga Santafesina e inclusive de la Galvense. Hasta que tuve la suerte de ingresar el profe Hurtado, que me llevó a Colón. Y de ahí desarrollé la mejor parte de mi carrera, si se quiere, como preparador físico, porque lógicamente. ¿Sí me salió campeón en el? Claro, en el 95. 95. Yo en realidad ingreso en el año 93 como preparador físico, cuando se va el uruguayo Maneiro. Y en ese momento yo estaba trabajando con 4 divisiones de la Liga de Colón, que en ese momento no tenía divisiones de AFA, que eran primera, reserva, quinta y sexta de Liga. Uh-huh. Y bueno, cuando se va a Maneiro nos llaman al Bicho Godano, que estaba trabajando ya en las divisiones de Liga, uh-huh, y a Frutilla, Claudio Carmona. Así que los tres integramos esa última parte del 93, donde clasificamos para el octogonal, pero inmediatamente quedamos afuera, ¿no? Y para venir a estos días, ¿lo conoces a Pedro Uriambre como jugador de fútbol? O, bueno, como vecino además por Salce, ¿no? Claro, Pedro integra el plantel que se conforma en el año 94. ¿Estaba el Negro Medina? El Negro estaba trabajando en el club. Orlando estaba trabajando en el club, pero en otras divisiones. Estaba en Liga. Sí, Pedro
ingresa como jugador en el año 94, creo, no sé, no me acuerdo si venía de Central o de Platense, no recuerdo bien. Bueno, ahí lógicamente se conforma ese equipo que sale campeón en el 95. Y ahí lógicamente queda una amistad con él que durante años, porque él se va a vivir a Sauce Viejo, pone un negocio, una panadería, comienza a trabajar con Pepe Vázquez. Yo estoy en una gestión con Marcelo, con el doctor Marcelo Salazar. Bueno, y el año pasado nos reencontramos y... En aquella época nos conocimos cuando yo vivía por ahí. Claro, claro. Y ahora mismo estás, porque siempre has sido un preocupado por... Me decías tres, hace un ratito mientras charlábamos, por tres aristas que hacen a la formación del individuo. La, digamos, lo que es la educación física, la cultura, la educación... El deporte, la educación y la cultura. Sí, en esas primeras reuniones donde se conforman las distintas áreas... Es una formación que debe ser obligatoria, es decir, para la formación del individuo, ¿no? Sí, creo que son... No se pueden dividir. No, yo creo que son tres patas, tres aristas que debe tener la formación del ser. Bueno, propuse eso, ¿no? Bueno, a través de... En la gestión de Julián Brea actual. Ahora, en esta gestión actual. Quizá nos empezamos a reunir el año pasado. Bueno, se conformaron estas áreas y estamos trabajando mancomunadamente. Yo creo que Pedro ha conformado un grupo de trabajo excelente, donde nos complementamos todos. Es mucho el trabajo. Si bien empezamos con la pierna cambiada, porque nos agarraron un montón de tuvimos un montón de sucesos que ajenos a nosotros, que fueron los factores climáticos, todo, que nos impidieron avanzar muchísimo más de lo que teníamos pensado. Hubo muchos recursos que se tuvieron que disponer para afrontar estas inclemencias que tuvimos y, bueno, lamentablemente estamos atrasados. Los proyectos siguen en pie y adelante, ¿no? Tal es así que nosotros teníamos pensado un polideportivo en Jorge Newbery, que llevamos el proyecto a Nación, estuvimos en el CENAR hablando con McAllister, con Carlos McAllister. Bueno, ahora la Secretaría de Deporte depende directamente de Educación. De la Nación. De Educación, sí, sí. Ajá. Quedó un poco stand-by ese proyecto hasta el año próximo, porque Nación también tiene que mejorar su bolsillo, así que, pero bueno, sigue en pie. Está la promesa firme de McAllister de que, bueno, nos va a dar una gran mano para... Bueno, siempre que hablamos con Pedro Uliambre me sale a colación que, aunque son distintas, no son las mismas, digamos, ideologías, hay muy buen diálogo con el gobierno provincial. O sea que me imagino que también tienen algún plan en común o algo pensado con el gobierno provincial, ¿o no? Mira, Pedro no tiene problema con ninguno. Conformamos una comuna que... Sí, le dijo que iba a ser de interés provincial, quería que fuera el Cosquín de la provincia. El gobernador estuvo previo al festival anterior, ¿no? Bueno, donde tuvimos que cambiar el escenario la inundación del balneario. Sí, nos ocupamos de eso. Sí, exactamente. Y el gobernador prometió la construcción de un anfiteatro, una especie de anfiteatro en el balneario. También trabajó bastante para el asunto. Sí, sí. Distinta ideología, pero... Y es lo que tiene que ser. No, yo creo que no tiene... no voy a decir que Pedro es apolítico. No. Pero realmente Pedro tiene... Exacto. Y preocupado por Sauce Viejo, por nuestra zona. Exactamente. Entonces... Si bien nosotros conformamos una comuna que se dice peronista con un gobierno socialista y con un gobierno nacional de otra ideología, no, nosotros no chocamos absolutamente con nadie. Nos preocupa Sauce Viejo crecer juntos, todos juntos. Por eso la propuesta es todos juntos somos Sauce Viejo. Exacto. En estos momentos, en tu área, se está trabajando, además mucho, de los proyectos. Mucho. ¿Qué? Por ejemplo, dame datos. Mira, nosotros
Comenzamos con las actividades en el balneario, que bueno, después tuvimos que suspenderla por la inundación. Teníamos pensado hacer 3 colonias de vacaciones, tuvimos que hacer una sola en Santa Fe Rugby, con 175 chicos. Mirá qué bien. Teníamos pensado hacer, porque tenemos un convenio con el Club Banco Nación de Sauce Viejo, el club que está detrás del club PCN, no sé si lo ubicás. Sí, un club que estaba prácticamente abandonado. Bueno, Pedro hizo un comodato para reactivarlo. Exactamente, lo reciclamos a ese club, está prácticamente en funcionamiento. Ahora tenemos que volver a trabajar en la pileta porque la tormenta de febrero, las dos tormentas que tuvimos en febrero, hicieron bastante desastre en ese club, así que bueno, recién ahora lo estamos recomponiendo para ver si podemos hacer una colonia de vacaciones la próxima temporada, exactamente. Después tenemos 19 escuelas deportivas en los distintos barrios de Sauce Viejo. Distintos deportes, hockey, fútbol, vóley, básquet. ¿A partir de los chicos? Todo, de chiquitos hasta los 13 años inclusive. Hay chicas en hockey trabajando también hasta los 16, 17 años. Hay actividad de boxeo en el Club Banco Nación, enseñanza de boxeo para los chiquitos, de artes marciales en la sala cultural. Les encanta, a los chicos les encanta. Yo creo que hemos desplegado y desparramado las distintas actividades deportivas prácticamente en todo Sauce Viejo, desde el norte hasta el sur. Y mirá que es largo, ¿no? Es largo. Casi, se viene la ciudad. Prácticamente se 20 viene, kilómetros. Se viene, ya está prácticamente en condiciones de ciudad, ¿no? Es la idea. Ahí nomás. Pedro la quiere demorar un poquitito, pero esa es la idea. Impositiva, seguramente. Exactamente. No queremos, es decir, quiere ir, yo creo que tiene pensado ir paso a paso. Bien. Como bien se dice, vamos a ver si yo calculo. Hablando un poquito de esto por los que nos están viendo, aunque seguramente lo sabe casi todo el mundo, o casi todos Sauce, pero ¿de qué manera se ingresa a estos establecimientos dedicados al deporte? ¿De qué manera, digamos, por barrio? ¿Cómo es? Trabajamos mucho con ¿de otras escuelas? No. Nosotros trabajamos mucho con las asistentes sociales. Ah, mirá. Y esto es una consecuencia de trabajo también. Lógicamente que se hace una programación y una publicidad de las distintas actividades que se van a ir desparramando en los distintos barrios. Se trabaja con las escuelas y con las vecinales. Claro. Por eso que tenemos tanta asistencia de chicos también, prácticamente. Había un censo de 850 chicos haciendo actividades deportivas en este momento. Pero qué bien. Sí. ¿Inclusive de poblaciones vecinas también? ¿Algunos? No, prácticamente Sauce Viejo. Creo que tenemos, nosotros estamos prácticamente pegados con Santo Tomé, creo que hay chicos de Santo Tomé haciendo actividad en el Club Banco Nación o en la zona de Adelina Este y Oeste. También. Hay dos actividades que son novedosas en Sauce Viejo, que son como todas las actividades que se dan en forma totalmente gratuita por parte de la comuna. Los chicos no tienen que abonar absolutamente nada, van en forma totalmente gratis, que es equitación y equinoterapia que estamos dando. La equitación los días miércoles en el Fortín del Sauce, con dos personas extraordinarias como son Yolanda y Jorge, que tienen sus caballos, y equinoterapia que la damos los viernes y es algo con una asistencia increíble. Se ha impuesto en la sociedad argentina de una forma, digamos, impresionante la equinoterapia. Yo te invito algún día que vayas con las cámaras, con Maxi, los invito para que vayan un viernes a las 16 horas al Fortín del Sauce para ver lo maravilloso que es ver trabajar a estos chicos con capacidades diferentes con los animales. Los invito a ustedes, lógicamente al público que lo pueda ver y que quiera ir, lógicamente que tienen la entrada totalmente gratis. Le agradezco muchísimo. Bueno, en fin, y ahora vamos a disfrutar de la comida del aljibe. Quito Vázquez, a ver si Quito Chávez. No. Chávez, dale otra vez. Está con Vázquez. No sé por qué. Bueno,
soy así, aparte vos me conocés de hace años, yo no me equivoco, no soy yo. No. Pero también voy a hacer algo como antes, así, aquellas frases que hacíamos, me decías que de pibe seguías la radio, una de esas frases que le hubiéramos inventado en aquella época, desde el abuelo al pibe, todos eligen el aljibe. ¿Te acordás de esa frase? Sí. Bueno, el aljibe, que es una maravilla, por cierto, de Paul Manjar, y como dicen, que la casa es piccola, el cuore es grosso, ¿no? Es gran, la casa es chica, pero el corazón es grande. Y la gente que trabaja aquí trabaja realmente con alma y vida, con corazón, con profesionalidad, y se nota. Como es Sauce, por ejemplo. Hemos hablado con el hombre que sabe del área de la cultura física, del deporte. Y terminamos hablando de equinoterapia, que a mí me atrae muchísimo esa actividad. Muchas gracias por invitarnos a ver. Por supuesto que están invitados. Y muchas gracias por venir. Ya saben, el aljibe en calle Tucumán, aquí en Santa Fe, por supuesto, entre 4 de enero y 1 de mayo. ¡Lo recomiendo!